Mm -hmm. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes y tan jóvenes. Y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Razu Bye Bye. No estoy solo con quien estoy. Con FonsiTube. Con FonsiTube14. ¿Y qué vamos a hacer en el vídeo de hoy, FonsiTube? ¿Te lo he contado? Eh, no. ¿No te lo he contado? Te había dicho. Retomarlo donde lo dejamos en el vídeo anterior en el que hicimos esta pedazo de piscina. Eh, y bueno, hay que decir de que estoy muy contento por el apoyo que está recibiendo últimamente el canal y esta serie en concreto. Así que nada, eh, muchísimas gracias a los que habéis llegado nuevos a las, al canal por esta serie. Deciros de que tengo muchas otras, eh, sobre todo si os gusta Minecraft. Bueno, tengo el mejor canal de Minecraft, eh, Bedrock, de eh, YouTube. Bueno, en el vídeo de hoy nos faltaron algunas cositas por hacer el, de la piscina, entonces hoy. Vamos a finalizarla. Lo primero he ampliado esto de aquí, como se puede ver. Y ahora vais a ver el porqué. Entonces, mover es fácil. Vamos a darle una más a cada lado. Para ahora poder ponerle palmeritas. Que fue algo que nos faltó la otra vez. Entonces, ahora es coger y cambiar. Esto es fácil, rápido y sencillo. ¿Ves? Es coger y mover. Coger y. Mover, venga, tú ayúdame. Coger ¿Mover? Y... y mover. Venga, yo digo, coger. Y. y... Mover. Muy bien. <laughs> venga, coger. Y mover. Bien, coger. Y mover. <laughs> vale, pues veis, esto ahora eh, le estamos dando uno más, ¿vale? Al otro lado. Para eh, poder ponerle palmeritas. Ahora, el trampolín. Habría que cambiarlo también un poquito de sitio y ahora cambiar todas estas vallas. Pero esto es fácil, eh, lo que cuesta es poner suelo. Por eso ya lo he hecho fuera de cámara. Y ahora es lo mismo. El trampolín iría en este lado de aquí. ¿Tuviste el pedazo de trampolín que hicimos? Sí. ¿Eh? está chulo, ¿eh? Vale, ahora esto también sería coger. ¿O si tuve y qué? Poner. Y mover. Muy bien. Ahora también vamos a mover toda esta valla de aquí. Para darle esos retoques que le faltaron A ver, quedó chula la piscina Pero vamos a dejarla ya Espectacular, impresionante Para que si hay alguien Que diga, es que no es La mejor piscina hecha en RAF Para que después del vídeo de hoy No quepa ninguna duda ¿Verdad? Venga, y una piscina ¿Qué tendría que tener Fonsi? Tube? A ver si sabes Si te ahogas, ¿qué necesitas? ¿Te rabias? Salva bueno sí también, pero todas las piscinas que tienen un que un so un soco Risa. un socorrista, entonces tendremos que hacer pues una caseta de socorrista, una silla de socorrista. Además, eh, si la piscina de niños echamos un niño, ¿qué pasa? El niño se cuela al fondo. Uh -huh. Tenemos que tener una caseta de socorrista para que vaya a rescatarlo, ¿a que sí. Uh -huh. ¿El socorrista quién va a ser? El socorrista, pues de momento pues está a la plaza vacante. Pues mira es una es una oferta de empleo. O si sea, alguien está desempleado puede venir a ser socorrista en nuestro Perico. en nuestra balsa, Dime. Eh, ¿Sabes qué? En RAF hay dos versiones. La versión original que es estiloja y otra. Hay dos versiones. Sí. Vale, pues ahora es completar la valla. Le damos a balsa, a marca de valla. Creo que viene César Tuve pues Yo creo que también. <laughs> Estoy escuchando los pasicos de César Tuve que sí. Sí. Bueno, le damos aquí, le damos allá. Uno. Uno. Y esto ya, esto ya estaría. Bueno, ahora, como se puede apreciar, pues queda un poquito mejor, más espacioso, hay más... Hay más espacio Férico, a ambos lados. ¿Sabes cómo puedes entrar? ¿Cómo? Para entrar pones así como una puerta, como en plana, así chula. Vale, y ahora eh, vamos a poner, Fonsi, tuve la caseta del socorrista. Entonces, para hacer una caseta de socorrista hay que hacer. Eh, bueno, no sé por qué estoy poniendo esas ahí. Castigado. Eh, 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 Castigado. La lámpara. La lámpara de Minecraft. Pues qué bonito, ¿eh? Que hayas tirado la lámpara de mano. <laughs> la anda. Cógela. Estas que pusimos aquí mal las vamos a poner bien. Y alguno dirá, ¿y por qué ese cuadradito? Bueno, pues que la caseta del socorrista tiene que estar en alto, ¿o no? Sí. A ver, ahora esto estaría bien, menos esta que hay que darle la vuelta. Para que quede guay del Paraguay, hay que darle la vuelta. Ahora. Sería coger una escalera y una base, pero escalera, como tenemos esas por ahí por el tejado, vamos a subir y coger una de esas. Bueno, pues ya hemos subido aquí al tejado de la casa y la verdad que cómo está quedando esto, de espectacular, eh, flipante. Aún tenemos pendiente hacer el techo con el truco que os enseñé al hacer el trampolín y vamos a mover esta escalera de aquí, le buscamos ya uso y aquí no se tira nada, chavales, aquí reciclamos todo, no se tira nada a la basura, somos ecológicos. Y ahora, eh... Tenemos que poner aquí esta escalera para subir aquí arriba, que es donde va a estar la silla del trampolín. Ahí está. Del trampolín, no, del... Me el de ahí está. Menos mal que te tengo... Menos mal que te, que te he traído conmigo. Yo sabía que te tenía que traer hoy conmigo... Porque me tienes que ayudar, porque hay veces que a mí ya se me va la cabeza la edad. Ay, Perico, es como hay veces que dices algo, luego dices muchas cosas y luego eso se te olvida. Claro, por eso, porque yo ya estoy mayor, cariño, tú eres el futuro. Tu padre ya está ya para el arrastre. Perico. Dime, como yo como estoy yo, para jubilarme ya. Yo casi no hablo, mira, pues lo que dices... Lo, lo voy recordando, porque... Por eso te he traído, porque tú tienes que ser mi ayudante. No. Además, te tengo que enseñar a editar, porque así yo grabo y tú editas. Trabajo en equipo. Pero, perico, pero yo, yo edito mis propios vídeos. Ah, ¿verdad? Bueno, para el que no lo sepa, ve tienes su propio canal, en el que él edita sus propios vídeos, ¿a que sí? Eh, eh, solo solo edité uno, que es... <laughs> no, pero has editado uno ya, oye, ya es más de lo que hace mucha gente, que mucha gente que no puede decir que haya editado su propio vídeo. Fijaros lo que tarda para poner un solo suelo, eh? Esto es desesperante. Tres días después. Bueno, Fonsitube, ¿qué pasaría tres días después? ¿Qué podríamos poner ya? Esto aquí. Uy, uh, ya. Esperar. Otros tres. Otros tres días después. Tres días después. Ya la pondríamos la segunda. Venga, le damos y qué tenemos que esperar. Tres días después. Tres días después. Bueno, y ahora que tenemos esta plataforma, ¿qué tendríamos que poner? La silla del socorrista. Entonces, tenemos dos opciones. Es hacer una silla normal, pero claro, vamos a ver, si queremos que venga un socorrista aquí a trabajar, pues tenemos que cuidarlo. Entonces, una silla normal le va a dar el sol en la cabeza, y si es calvo como yo, pues se va a poner la cabeza, cabeza bonita. Entonces, ¿no será mejor ponerle un cobijo, que es, al final no deja de ser una sillita? Pero veis con su techito aquí guay, ¿vale? Para vigilar y controlarlo todo. ¡Oh! ¡Qué chulo ha ah, sí. ¿eh? eh! Lo podemos poner un poquito más para atrás, ¿vale? Y así quedará más simétrico, más guay. Y así Vegeta, el dios de la simetría, no le dará dislike al vídeo. ¿Tú sabes quién es Vegeta? No. Vegeta777, ¿no sabes quién es? No. Es el dios de la simetría. Bueno, 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 ¿qué me decís, eh? Una cabañita del per, socorrista. Perco. Y ahora, ¿qué más le podríamos poner para que esto esté ya más impresionante, más rápido y más furioso? Bueno, pues le vamos a poner. Eh, palmeritas. Per, Entonces, eh, a ver, ¿dónde las vamos a poner? ¿Dónde las podríamos poner? Yo, yo diría que las pondremos al lado del socorrista para Mira, que. Para que no vea, ¿no? Entonces, si hay alguien que se está ahogando. No, que el socorrista no lo vea. Yo solo digo al lado. Mira, podríamos poner una palmerita, por ejemplo, aquí. Y ahora eh, pondríamos otra. Aquí, cada uno, despacio. Aquí pondríamos, por ejemplo, otra. ¿Ves? Aquí ahora queda así guay. Y podríamos poner aquí otras dos. Parico, Dime, Fonsitu. ¿eh? Yo he visto varios vídeos varios de Vegeta. ¿Y qué? Aquí es el dios de la simetría. ¿Eh? He visto uno que que, se que juega un juego que se parece muchísimo a Raft. Claro, juega, no jugar Raft. El juego Raft creo que con Fargan. Venga, eh, ahora pondríamos aquí otra palmerita. Y que sea simétrico, podríamos poner otra aquí, a este lado. Y ahora hay que eh, poner las semillas. Para que salgan las palmeras. Ahora mismo estamos poniendo el semillero. Eh, ¿Dónde podríamos poner más? Por ejemplo, aquí. Al lado otra palmerita. Ahora todo esto iría relleno con semillas, por si tuve. Pero esto ya verás. Ahora, cuando crezcan, va a estar impresionante. No me muevas, que luego se me ve la cabeza por ahí botando. No me muevas tanto, por si tuve. Y ahora aquí pondríamos otra. Ahí estaría simétrico, clavado. Y ahora aquí... Las mismas que en el otro lado. Sería una aquí. ¿Vale? Y tengo suficiente. Mira. Me he quedado sin basura. Creo que en tienda tengo un montón. ¿Vale? Pues cogemos toda la que tenemos en el inventario. Que ahora ya eh, no quiero guardar materiales. Quiero usarlo todo. Volep. Ahora pondríamos aquí que sea eh, simétrico en el del medio. Es que antes esto lo bueno es que... Eh, o sea, yo lo que quiero es... No ponerlo donde, donde quiera, sino centrado. En el hueco que le corresponde, que sería más o menos aquí. Pero este me, me da la opción de ponerlo donde yo quiera. Que hay veces que mola, que está bien, pero hay otras que no. Que lo que quiero es precisamente ponerlo en medio. Y yo creo que sería en medio ahí. Bueno, luego ya si no queda simétrico, ya tendré tiempo para quitarlo. Es que yo soy fan de la simetría también. Eh? Por si tú, eh? Lo has dicho dos veces. Yo podría ser el nuevo Vegeta 777. ¿Mm? Creo que sí. ¿Pero tu favorito quién es? El trollino. Sí. sí. ¿Te gusta más el trollino o el otro? ¿El Mikel Crack ese? Eh... Los dos. ¿Sí? Sí. ¿Y Perico 83 te gusta? Sí. ¿Pero menos? Sí. Bueno, pues ya hemos puesto todas las palmeras. o oh, esto ya es otra cosa, ¿eh? Ahora venga, nos toca poner las semillas. ¿Va a atacar el tiburón? O sea, no podría el tiburón. Eh, de venir a saludar en uno de los vídeos. Siempre viene a saludar, aunque ya lo hayamos matado un montón de veces. Pero él siempre viene aquí a saludar. Ahora, ¿por dónde va a atacar? No lo sé. Bueno, ya tenemos todos los maceteros, y ahora es venir y plantar arbolitos. Moraría que te dejara plantar más árboles, pero bueno, las palmeras están guays. Y ahora, pues sería poner todas las semillas. Y lo malo, como solo te deja 5, tendremos que esperar a que crezcan las 5 primeras para luego plantar cinco más, ¿vale? O sea, esto no es rapidito. Así que, Fonsi, tú ya sabes lo que viene ahora, ¿no? Sí. días después. <laughs> Una eternidad más tarde. Ya están terminando las primeras cinco palmeras Ya la sería, pues, eh, plantar las siguientes, las siguientes cinco palmeritas. Esto está quedando muy guay, de verdad, no es porque lo esté haciendo yo, pero es que de verdad está siendo muy, muy, muy original. Eh, si alguien ha subido Raf y la haya hecho mejor que yo, decídmelo por favor en comentarios. Pero de verdad que yo creo que me lo estoy curando muchísimo. Y eso pues tiene que cuando te lo trabajas, yo creo que al final tiene pues su recompensa. Y es que está llegando mucha gente al canal. Vamos a ser en breve ya 5.000 pericolanos, pericolanas. Pero recordar ese objetivo de 10.000 suscriptores a final de año. Wow, esto ahora cuando esté terminado esto de aquí va a estar flipante. Recordar ese objetivo de 10.000, si no seguramente deje el canal. Ese es el pacto que he llegado con mi mujer. Y no dejéis que eso ocurra, tíos. No dejéis que eso ocurra. A ver, entramos ya la casa. La verdad que mmm, molaría que se le pudiera poner más decoración, pero no la hay. Camas, hamacas o cositas, pero no la hay. Pero eso ya no es cosa mía. Bueno, 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 ¿qué me decís? ¿Qué me decís? De la piscina que nos hemos currado aquí. Muy guapa, tíos. Impresionante. Eh, estoy viendo de que aquí hay algo como que. ¡Ah! Se ve que el tiburón se la ha zampado. Aquí hay una esquina que no es simétrica. Y mi corazón ha empezado a palpitar. Casi se sale el corazón del pecho. Cuando he visto que aquí. ¡Ojo! ¿Veis? Esto no es simétrico, aquí le faltan dos, hay que poner estas dos y eso lo hago ya. Ahora sí que sí hemos agarrado esta esquina, mi balsa ya es perfecta, mi corazón ha vuelto a mi pecho, mi caballa o caseta del socorrista es perfecta, mi piscina es perfecta. Y solo espero que dejéis vuestro perfecto like. Recordaros de que estamos trabajando en el especial 4000 suscriptores. Si queréis aparecer en este especial 4000 o en cualquiera de los especiales que hago, ya sea un unboxing o lo que sea, pues eh, tenéis la opción de haceros miembros del canal y así aparecer. Seguramente le pongo alguna palmerica más, a lo mejor una aquí en medio, quedaría bien. Venga, vamos a ponerle otra. ¿Dónde estabas? En producción. Semillero. Seguramente aquí quede bien otra en medio. Sería aquí. Y le podríamos poner, por ejemplo, otra aquí en esta esquinita. Vale. Aquí al lado de esta. Y otra allá. Bueno, bueno. Al final habrá que dejar hueco para poder poner las toallas. Si hacemos fiestas, venimos aquí, invitamos a la People. Mucha gente me pregunta cómo se puede jugar multijugador. Y todavía creo que no está la opción. Así que no se puede jugar multijugador, me encantaría poder invitar a la gente a mi balsa o cositas así, pero no te da la opción todavía, así que tocará esperar. Estoy alargando un poco el juego también, por eso iba a dejarlo ya, lo sabéis, pero eh, bueno, hemos estado aquí alargando un poquito, aún me quedan muchas cosas por hacer. ¿Alguien ha adivinado ya qué es lo siguiente que voy a hacer? Eh, pero eso será en el siguiente vídeo. Amigos y amigas, de dar vuestro like, compartir, suscribiros y nos veríamos en el siguiente vídeo. Adiós.